Mis queridos fanáticos de Lakers. muy buenas noches, mi querido Lebronero. Gracias por venir a este su canal, el Cowboy NBA. Señores, qué vergüenza, qué vergüenza, mi gente. ¿Mm? Aquí dando la cara, como siempre. Pero, mi gente, yo le voy a ser sincero, hoy yo no quería ni hacer video. Yo hoy no quería ni hacer video, mi gente. De la vergüenza que tengo. Del bochorno. ¿Mm? Eh, pero quería expresarle mi frustración. Porque hoy sí estoy molesto, mi gente. No, hoy no voy a venir y que a subirle el ánimo a ustedes, mi gente. De que, de que. Hace un video de que hipócrita, de que, de que, eh, 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 mi gente, tranquilo, vamos a estar bien. Ahorita viene Lebrón y vamos a estar bien. David está fuera de ritmo. No, no, mi gente, no, no, no. No voy a venir a hacer un video así, mi gente. Y me excusan. Me excusan los que quizás vinieron aquí a subirse el ánimo, pero no. Qué vergüenza, mi gente. Qué vergüenza. Y toda esta culpa, mi gente, yo se la he hecho al coach, Fran Bogel. ¿Cómo es posible, señores, que nosotros le permitamos de que a Powell, 25 puntos carril high, 11 de 12, casi perfecto, casi un 100%, y todo eran donkeo y donkeo, donkeo y donkeo. ¿Y para qué que tenemos a Drummond ahí? ¿Y para qué que tenemos a David en la pintura, mi gente? De que este banco, un banco, un tipo que no ha abridole en ningún equipo, de que haciendo un carril high, 25 puntos y todo a don Keo limpio. ¿Mm? Don si hoy no fue que tuvo un juego monstruoso de 18 puntos, pero metió los tiros clutch al final por nosotros, está jugando juego pegado, una mitad que la terminamos tan cómoda, mi gente. ¿Mm? Finley con 21 puntos y 4 triples. Entonces, hoy sucede que descansaron a Montreal. Parece que eh, Montreal está cansado o algo. Y quizá eh, Boger le dio el día libre para que descanse. Porque estaba teniendo unos juegos ahí más o menos mal. Pero entonces, según oigo yo en Twitter por ahí, que supuestamente Boger... Insertó a Marga Sol en la alineación y a Mathews. que para no dejarlo mucho sin jugar ahí. O sea que Boger está inventando ¿eh? en estos jueguitos. Que, que por lo menos este juego había que ganárselo, seguro. A, 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 a lo da la Maverick. ¿Eh? Señor, el día de hoy, David 17 puntos, pero demasiado ineficiente. Estuvo David 5 de 19 para un 26% y 0 de 6 del tiro de 3. David no puede estar tirando de 3 todavía, mi gente. David no puede estar tirando de 3 todavía. Cuzma con 14 puntos y 4 cambumbazos. 4 de 9 tiró Kuzma del triple. Drummond hoy 6 puntos. Casi no le di en la bola, tiró 3 de 5, o sea, estuvo bien. Pero casi no le di en la bola. 12 rebotes. Shore, el 16 puntos, 10 asistencia. McLemore con 6 cambumbazos y 20 puntos. Aquí diríamos que el quinteto abridor jugó bien. Dentro de lo que cabe. Anthony Davis, que fue muy ineficiente. Pero esto era un juego para nosotros ganarlo, mi gente. En la segunda mitad, tú crees que... Pero ¿cómo es posible? Abusadores. Que ustedes metan 35 puntos en la segunda mitad. En serio, 35 puntos en, los dos, en el tercer y cuarto cuarto. Ustedes los Lakers, se dejan, eh, no anotan nada. Desde la banca, Marcus Morris, cuatro punticos. Y el coach no hace ningún tipo de ajuste. Viendo que ese tipo nos está matando en la pintura. A Don Keo y Don Por porque está doblando arriba, de que para que no tiren de tres. Nos nosotros no eso no un equipo, nosotros está doblando la gente. A a a oigan, a Luca Doncic, que es uno a uno, un one on one. Que meta los 30 que él va a meter, pero es un banco, no puede meternos nosotros. 25 puntos, casi a un 100% de efectividad, mi gente. Matthew 2 puntos, Margasol 1 punto. 3 puntos en esos dos, comiendo minutos ahí. ¿Eh? Ya Fran Boger tiene que estarse olvidando. Ok, que somos profundos, pero no podemos estar jugando todos los jugadores. ¿Eh? Lamentablemente él tiene que ponerse los pantalones ahí y recortar esa alineación. ¿Eh? No pueden jugar todos, no pueden jugar todos porque esos jugadores no van a entrar en ritmo ninguno. Tiene que dejar ya nueve o lo máximo diez ahí. ¿Mm? T hoy 6 puntos. Y Caruso 7 puntos. ¿Mm? Ahí desde la banca tiene que venir Morri, Caruso, THT y, 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 y Montrejarre. ya. Y Maclemor. Gasol y Matthew. Lamentablemente que que sacarlo de la rotación porque no hacen nada. Cuando venga el rey. ¿Qué te digo? Yo no sé si, señores, nosotros, nosotros vamos a tener que... Nosotros tenemos un problema. Bueno, si terminamos quinto, a nosotros nos va a tocar en el primer round. Lo lo de Nogue. Pero fácilmente nosotros caemos al sexto. Porque el calendario de, de Dallas de aquí para adelante es facilísimo. Esa gente nada más va a jugar como, do, do, como dos jugadores, dos equipos de playoff. En lo que le queda de temporada. ¿Mm? Si nosotros bajamos al 6. ¿Con quién nos enfrentamos? Bueno, si bajamos al 6. Nos enfrentamos con... Ah, no. Con los Clippers. En el primer round. ¿Usted cree que es posible? El primer round con los Clippers. Así no, no podemos. Aunque si nosotros... Vamos a ganar el campeonato, no importa, pero no podemos en el primer round, con ese equipo que tenemos lesionado, que, que vienen de lesiones, echar un primer round que posiblemente se vaya a seis o siete juegos. No podemos, mi gente, porque después tenemos que enfrentar o a Fini o a Utah o a su equipo, que fácilmente viene uno cansado de una, de una serie de siete juegos o seis juegos y fácilmente nos quedan a uno. ¿Mm? O mejor nos convendría bajar al 7. Al caer en play-in. Y, y, y tratar de clasificar en 7 para jugar con Finison en el primer round. ¿Mm? Porque como estamos jugando así, yo difícilmente nos no no, no mantengamos en el quinto. ¿Mm? Bueno, mi gente. Estamos feos, estamos feos. Yo espero que Fran Bogel, porque esto fue Fran Bogel, mi gente. Ese, ese tipo hizo una rotación y ahí. Como que había sido yo, como, como que a mí me arrancaba el ponte ahí de, de, de entrenador y yo estoy haciendo todo, A cualquiera de nosotros pero lo metían ahí, uno haciendo tollo. ¿Tú ves cuando una gente no sabe hacer algo? Eso es lo que parecía como un, un tipo inventando. O yo no sé si es que él no le importa ganar. Yo no sé si es que él no quiere ganar los juegos. No sé. Si es lo que quiere inventar de aquí para adelante. Está inventando. Y no sé. En realidad no entiendo. Ya lo único que nos queda, mi gente, es ver. Ya supuestamente el rey Lebron James entra la semana que viene. Ver, el, ver que entra el rey a organizar la vaina. Pero yo le voy a decir una cosa, mi gente. A mí me gustaría ver a Denis Schroeder viniendo de la banca y al rey como point guard en lo que vamos de aquí para adelante. Para que, para que Denis Schroeder eh, eh, controle esa segunda unidad. Porque eh, eh, TXT y Caruso no, no pueden venir de la banca Está estar controlando un unidad. Eso es un problemita ahí que el coach va a tener que... que, que Organizar bien cómo va a ser la rotación del equipo. Hoy no jugó KCP tampoco. Un arroz con mango, mi gente. Un día juega uno, otro día juega otro. Así no se puede también. No hay continuidad. Por eso que yo le digo a esa gente que, que, que creen que los Brooklyn Nets, que, que le va a ir bien en los playoffs con esa gente sin jugar. Cuando entren, esa gente van a estar fuera de, de, de química. Ahora mismo el equipo de nosotros está fuera de química con la entrada de Anthony Davis para que ustedes vean el efecto que hace un jugador. Y ahorita cuando entre Lebron va a ser otra vaina también, otra que, que, que por eso es bueno la continuidad. Yo espero que cuando entre Lebron se fije una rotación fija, que se queden sin jugar lo que van a, a no jugar. Y que juguemos continuamente ahí hasta que lleguen los playoffs y que sea lo que Dios quiera, miren. Ya ustedes saben, mi gente, eso es todo lo que hay. No olviden darle like al video, comentar y darle a la campanita para que les salgan mis notificaciones, mi gente. Nos vemos.